Jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. En este video vamos a estar cambiando una pantalla de un iPhone 13 mini. Edgar, ¿una pantalla? Sí, una pantalla. Cracks, bienvenidos a otro video más. Un placer estarles saludando, ver su cara sonriendo y pues vamos a aprender algo el día de hoy. ¿Qué vamos a aprender? Bueno, me mandan un iPhone 13 por cambio de pantalla. Algo muy sencillo, ¿verdad? Si pasamos acá a esta camarita, vamos a enfocar un poquito más. Vean, ahí se ve el golpe que trae esta pantalla, ¿verdad? Ahí se ve. De hecho, trae hasta una mancha negra acá. Y el mismo cliente me manda otra pantalla original que nada más se la voy a poner. Pero el cliente no quiere el mensaje de que esa pantalla no es original. Como ya sabemos, desde hace mucho tiempo Apple está tratando de acabar con talleres como los de nosotros alrededor del mundo. Hay muchos técnicos con un nivel impresionante para lo que es la reparación de dispositivos Apple en lo que es también microelectrónica, ¿okay? Reparación de placas y todo eso, todo lo que hacemos en mi canal. Entonces, los circuitos ahora vienen encriptados. Eso quiere decir que si yo le coloco otra pantalla a un equipo, entonces me va a decir que esa pantalla no es la original. Vamos a pasar acá y lo que voy a hacer es conectarlo a la computadora. Ok, vamos a ver. Y como podemos ver, este es un iPhone 13 mini de 256. Si nos vamos acá, este programa no nos alcanza a leer el número de serie, ¿ok? Así que voy a abrir otro programa que yo utilizo que se llama JC. Voy a dejar los links abajo donde lo puedan descargar. Este es un programa gratuito también. Y aquí está. Entonces, si nos vamos acá donde dice Red iPhone, entonces este sí me va a leer lo que es la versión de la pantalla, ¿ok? Algo muy importante, esta información de acá, ¿verdad? Me está diciendo que mi pantalla tiene este número de serie. Entonces, dense cuenta. Ahorita todo coincide. O sea, los números estos coinciden con estos. Entonces, pues básicamente me está diciendo Edgar, la pantalla con la que ese iPhone fue fabricado es su pantalla original. Entonces, esta información viene encriptada en un circuito. Esta información simplemente no se puede copiar y escribirla en otra memoria. Eso no funciona así, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar acá. Yo ya tengo avanzado estos teléfonos, ¿ok? Para no hacer un poco largo este video. Por lo tanto, voy a separar acá rapidito. Ok, entonces, un cambio de pantalla. Este es el iPhone que me mandan para piezas, ¿ok? Un cambio de pantalla, aquí tengo la pantalla rota y aquí tengo la pantalla original. Están viendo que se le estoy quitando a otro teléfono. Entonces, una reparación tan sencilla como solo hacer lo que yo voy a hacer ahorita, solo conectar dos conectores, valga la redundancia, conectar la batería, vamos a conectar la batería acá y encender el equipo. Eso sería toda la reparación que yo tendría que hacer. Imagínense qué fácil sería la vida si simplemente hiciéramos esto, si simplemente no tendríamos que estar desencriptando nada ni nada de eso, sino simplemente pues cambiar una pantalla. Es una reparación tan sencilla que cualquier colega lo pudiera hacer. De hecho, Apple hasta quiere empezar a que los usuarios lo hagan, ¿ok? Aquí está la pantalla. Ahora, esto, vean, me apareció un mensaje. Aviso importante sobre la pantalla. Vamos a ponerle zoom ahí, ¿ok? Aviso importante sobre la pantalla. Si yo le doy OK, vamos a darle cerrar y me voy acá donde dice aviso de la pantalla. Me está diciendo que esta pantalla, vamos a acercarnos un poquito más, vamos a hacerla. Vean lo que dice, pieza desconocida. No se pudo determinar si la pantalla de tu iPhone es una pieza original de Apple, lo cual bla 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 bla. ¿Ok? Eso es una. Dos, creo que el Face ID, creo, no sé, no va a funcionar. Esto lo corrigieron con una nueva actualización, pero vamos a ver.
Ah, bien, funciona. Ok, el Face ID sí funciona. Entonces, simplemente es el cambio de pantalla. Antes, cuando salieron estos, vamos a agregarle ceros. Antes, cuando salieron estos teléfonos, no se podía, de hecho. Ay, perdón, no estaban viendo. Mil disculpas. Antes, cuando salieron estos, yo ya le puse ceros. Miren, el Face ID sí funciona. Pero mi cliente no quiere esto que dice que la pantalla no es original. Entonces, ¿qué debemos de hacer ahí? Miren, pieza desconocida, dice. Vamos hasta tomarle screenshot. Vamos a tomarle screenshot, ¿ok? Esto es lo que mi cliente no quiere que le aparezca, ¿ok? No es nada del otro mundo, ¿verdad? O sea, yo puedo desconectar esto. Esto no vuelve a aparecer. Simplemente cuando estamos aquí en ajustes, ahí es donde aparece pieza desconocida. Y si le damos ahí, nos dice que la pantalla no es la original. ¿Ok? Entonces eso es lo que debemos de corregir. Ahora, ¿cómo funciona esto? Esto pareciera, pues tendría que ser una reparación bastante sencilla, pero pues Apple nos complica la vida cada vez más. ¿Ok? Vamos a poner el teléfono a un lado. Y aquí tengo los dos. Ahí sí que los dos, las dos pantallas. Vamos a poner a este un lado y nos vamos a enfocar solo en la quebrada. Ok, entonces acá tenemos el famoso circuito que viene encriptado. Este circuito lo debemos de bajar con mucho cuidado, sin dañarlo. Y luego vamos a trasplantarlo en la otra pantalla. Ok, entonces voy a aplicar un poco de alcohol. Voy a aplicar un poco de alcohol acá. Okay. Aquí. Y lo que yo quiero hacer es, pues, prácticamente con mucho cuidado, porque no quiero dañar esta tampoco. Con mucho cuidado, lo que yo voy a hacer es lograr colocar lo que es un stencil o algún metal abajo de la pantalla para no dañarla. Edgar, pero esa es quebrada, sí, pero pues todavía funciona, ¿ok? Ahí, vean. Ahí ya lo pude colocar abajo, ¿ok? Perfecto. Y ahora, pues con mucho cuidado, vamos a empezar a quitar este circuito, ¿ok? Acuérdense que este circuito es el original. Entonces, este circuito tiene que salir intacto, ¿ok? Voy a traer un poco de tape. Vamos a proteger acá un poco más. Y luego voy a hacer lo mismo con la otra pantalla. Ok, ahí lo tengo. Y entonces vamos a pasar acá. Y vamos a empezar a calentar. ¿Qué temperatura voy a utilizar? Voy a probar con una temperatura de unos 280. Vamos a ver cómo se comporta. Así que yo voy a empezar con 280, ¿ok? Voy a ver. Bueno, le voy a colocar este stencil acá para que no se me mueva. Y lo que vamos a hacer es limpiar la resina. Ahí ya limpié la resina y con mucho cuidado vamos a ver si sale este componente. Vamos a subirle un poco la temperatura, unos 300. Le voy a aplicar un poco de flux, no sé qué tanto ayuda eso, pero. Perfecto, ahí salió, ahí lo tenemos. Listo, ahora vamos a dejar la pantalla a un lado. Ya la voy a probar porque quiero ver qué tanto calor se le dio a esa pantalla, solo para
calibrar bien bien esto. Y ahora vamos a preparar este circuito de una vez, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Número 1, le vamos a cambiar aleación. Le voy a aplicar aleación 138. Vamos a traer un cautín a unos 200 grados. Y simplemente hacemos esto. Ok, ahora voy a traer esta estación a unos 250 más o menos y voy a tratar de limpiar acá. Solo que este mi stencil, este mi holder se mueve mucho. Voy a pasar a este que es mi favorito para circuitos. Me gusta más porque, no sé, como que logra sostener mejor un circuito. Ok, ahí. Entonces sigamos. Voy a aplicar un poco de pasta nuevamente, de estaño, 183, 138, perdón, y vamos a volver a estañar todas las puntas, ¿okay? El cautín lo tengo en 200, una temperatura muy muy baja. Y ahora voy a traer masha. Y vamos a pasar la malla sin hacer mucha presión, ¿ok? Ok, listo. Ahora un cotonete. Ok, solo voy a traer una brochita aquí para que quede bien limpio. Perfecto, ahí lo tengo. Ahora vamos a traer una servilleta. ¿Saben qué se me olvidó? Pero qué bueno que tenemos la otra. Es ver de qué lado va. Mucho cuidado porque... Okay, listo. Ahí está. Aquí ya lo tenemos listo para el revaling. Okay, ahora lo voy a poner por acá. Voy a limpiar mi espátula. ¿Por qué? Porque el revaling yo... Les sugiero que utilicemos 138, ¿ok? Para que esto pues solde fácil. Ok, lo voy a secar un poquito. Y ahora lo vamos a traer. Vamos a pasar acá. Ahí lo tengo. Y voy a traer un stencil. Un stencil universal. No he encontrado cuál le haga, ¿ve? Este tal vez le hace. No, ven. No le hace. Este tampoco. Este tampoco. Este mucho menos. Este tampoco. Qué raro. No tengo ninguno. Qué raro. No tengo ninguno. Vamos a buscar uno en otros stencil. Ah, aquí va a venir. Este le hace, miren. Estoy seguro que te trae su propio stencil abajo. Acá. Este stencil es de iPhone. Bueno, acuérdense, estoy utilizando
38. 138, esta soldadura solda unos 250, es bastante fácil de soldar. Entonces no nos vamos a complicar en eso, ¿ok? No sé por qué se me mira así mi stencil. No debería de verse así oscuro, pero... claro, tan claro, perdón. Ok, listo. Ahí estamos. Ahí disculpen que casi no se ve esto. Uy, tengan cuidado porque yo siempre me equivoco. Y hay veces que... como no... no... me ganan la desesperación. Ok, listo. Ahí está, ¿verdad? Bueno, esto fue lo más sencillo, ¿verdad? Hacer esto es lo más sencillo. ¿Por qué? Porque no tenemos nada que perder. Simplemente, pues es aplicarle calor a un circuito, bajarlo y ya. Ahora, el verdadero trabajo viene ahorita, porque hay que quitar el otro sin dañarlo. Esta es la pantalla que quitamos el circuito, ¿ok? Ahora, voy a revisar algo, simplemente por curiosidad. Esto no lo hago por otra cosa. A ver si esta pantalla se dañó quitando el circuito, porque sí le apliqué bastante calor. Entonces, vamos a encenderla. Esta pantalla, de hecho, ya no va a funcionar, ¿eh? O sea, Edgar, pero ahí enciende, sí. Va a encender, pero el touch creo que no va a funcionar. Ahora, si funcionara el touch, estaría loco, pero no. Esto ya no va a funcionar. ¿Ven? Ya no funciona el touch, ¿verdad? Ok, entonces, pues, ya vimos que no lo reconoce, ¿verdad? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a traer la otra pantalla. Que ahí debemos de cuidar muchísimo a no dañar la pantalla. ¿Ok? No, a no dañarla, o sea, debemos de tener mucha precaución. Entonces, voy a aplicar alcohol, porque pues necesito colocar siempre el metal ahí. Aunque esta no la vamos a gastar con un Dremel, ¿ok? Entonces a esta la voy a gastar con un Dremel, pero pues siempre es importante proteger acá lo que es la pantalla. Con mucho cuidado. Nadie quiere dañar un flexor de estos. Ahí está. Perfecto. ¿Ok? Entonces, ahí, suficiente para mí. ¿Ok? Ahora que quité esto, siempre es importante probarla. Porque pues muchas veces se puede dañar desde acá y nosotros no vamos a saber en qué parte del proceso dañamos la pantalla. Lo voy a encender, ahí está encendiendo y vamos a esperar que el touch funcione, ¿ok? ¿Ok? Y ahí está. Le puse ceros y ahí está, ¿verdad? Ok, listo. Perfecto. Vamos bien. Voy a desconectar la batería y ahora esto. Perfecto. Ahora, voy a colocar este stencil acá con mucho cuidado. Acá. Ok. Y también, aunque me dan ganas de proteger más la pantalla, y le puedo agregar así como unas capas de este tape que es para calor. Ok, acá. Y ya con esto pues ya tengo más protección. Ok. Y ahora pues vamos a asegurar esto. El perímetro. Cuidado, le pegan un zoom con el bisturí a la pantalla, ¿eh? Tengan mucho cuidado. Ahí estoy más que protegido. Ahora, vamos a venir acá y voy a ver si este Dremel que tengo hace bien el trabajo.
Ok, ahí ya lo llevamos, bueno, ni tan dentro, pero sí, ya bastante, bastante dentro. Todavía voy a quitar un poquito más para luego tratar de quitarlo con cautín, ¿ok? Entonces nos vamos a quedar ahí y ahora vamos a tratar de quitar resina a una temperatura de unos, no sé, unos 280 por ahí, para no maltratar mucho la pantalla. ¿Saben qué error cometí? No me acuerdo de qué lado va el circuito. Que se me olvidó revisar. Ahorita vamos a buscar una imagen en Google porque se me olvidó. Esto que ven que se pela es muy común cuando trabajamos flexores. A ver si a este nos toca como corregirle ahí con máscara ultravioleta. Ahí está. Ahora miren, pues voy a intentar quitarlo con cautín. Vamos a intentar. ¿Ven? Ahí salió. Salió bastante, bastante bien. Lo raspé en las orillas, pero es donde yo. Prácticamente las orillas fue donde yo lo arruiné. Ok, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar aleación. Siempre trabajamos con aleación 138 como para no estresar tanto el flex, ¿ok? Voy a colocar en unos 200 mi cautín. Creo que me pasé de estaño. Voy a quitar un poco de estaño. Listo. Ahora vamos a aplicar un poco de alcohol. Y vamos a revisar bien, bien el área donde voy a estar trabajando. Ok, listo. Eso que está pelado no me preocupa. Voy a ver si no cometo un gran error acá. Pero quiero pasar la malla. Voy a ver si no cometo ese gran error. Me dan ganas hasta de pasarla. Fíjense con él. Vamos a ver si se daña. ¿Cuánto tengo mi cautín? A 200, ¿ok? Listo. Quedó bastante, bastante bien. Ahora. Es importante limpiar así como esas pequeñas, esta pequeña resina que queda acá. Muy importante quitarla. Ok, listo. Ahora, como ahí pelé demasiado, voy a aplicar un poco de máscara. Eso yo cometí el error ahí, ¿ven? Ese error fue mío.
Este error de acá. Creo que... era más suave. Pero no pasa nada. Ok, ahí terminamos. Y ahora le vamos a poner la lámpara ultravioleta para que esto seque. Para mientras voy a ir a ver para dónde va la pantalla, porque para dónde va el circuito, porque no me acuerdo. Vamos a buscar iPhone 13 mini. Creo que iFixit va a tener, siempre ellos tienen el desarmado. Acá. Este es el 13 mini. ¿Será que tienen la pantalla? Sí, ojalá. Ese es un 13 mini. Aquí está la pantalla. Ay, miren, quitaron el logo de Apple porque no lo pueden dejar. Ay, Edgarito, Edgarito, Edgarito. Edgarito, ¿y ahora qué vas a hacer, Edgarito? A ver, ¿cómo pudiera encontrar esta pantalla? Es raro que alguien le vaya a poner el logo, ¿eh? Es raro. A ver. Aquí está más o menos algo, pero... sí, estos quitaron el logo y según estos va el triángulo como a la izquierda. O sea, pero vamos a buscar otra. Sí, miren, aquí está el puntito, ¿vieron? Vamos a buscar otra. ¿Que acaso nadie le puede poner el logo? En eBay tiene que haber. ¿eBay? ¿Hay o no hay? Alguien aquí tiene que haber. ¿No han posteado pantalla, miren? Sí, yo creo que esta es la mejorcita que encontré hoy. Y si se dan cuenta, si pudiéramos acercar esto acá, no cerca. Esta es la mejorcita que podemos haber encontrado. Sí, pues yo creo que me voy a basar en esta. Aquí está el puntito. ¡Oh! ¿Saben qué? Vamos a hacer una pausa y voy a ver el video que estoy grabando. Ok, ya regresé. Ya vi dónde va. Ahorita se los enseño. Vamos a abrir esta imagen. Aquí está. Ay, disculpen los ladridos de mi perro. Ok, entonces esto va prácticamente... yo lo tenía así. Entonces sí, esto va así, cabal como decía ahí la foto. Ok, listo. Y ahora lo que vamos a hacer es tomarle una foto para que me siga, por favor, en redes sociales. Por favor, sígame. Vamos a tomar una foto, vea qué bonita quedó la foto. Sígame y ahí también posteamos muchas cosas. Ok, entonces luego de la sesión de fotos vamos a soldar esto. Vean, pues vamos, esto que está bien, bien plano. Entonces vamos a aplicar un poco de flux. Ok, no mucho. Y ahora vamos a colocar esto como va. Según yo, esto va así. Lo malo de todo esto es que no tenemos como una guía. Pero ahí está lo azul como para que me dé más o menos una idea. Que entonces ahí, para mí, ahí está bastante bien. ¿Qué temperatura voy a soldar? Unos 240 sería suficiente para que esto solde. Ojalá no me esté confundiendo, pero no. Ahí soldó. Vamos a esperarnos un ratito, porque acuérdense que eso tarda un poco en secarse. Vamos a ver qué tan bien nos quedó. A ver si podemos ver por acá. ¿Ven? Está bastante, bastante bien. Ok, listo. Ahora
Hora de la verdad. Y ahora vamos a sacar esto con mucho cuidado. Ok, listo. Ahora vamos a traer el teléfono. A ver si enciende todavía. Ahí. Vamos a encender. A ver si enciende. Con que encienda ya es ganancia. Ahí encendió. Vamos a... No sé si me... No, no creo que me toque cargarle software. Solo le voy a echar alcohol acá para quitar toda la mugre que tenía. Ahí funcionó. Ya está desbloqueado. Ya todo funciona perfectamente. Funciona el Face ID. Vean. Y aquí funciona esto. Funciona esto. Y si marcamos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Todo esto, ¿verdad? Ahí funciona. Y si nos vamos a ajustes, vean de qué. Ya no aparece el mensaje, ¿verdad? Simplemente ya no aparece ningún mensaje que hay una pieza que no es original. Y acá está la pantalla. Que nosotros le quitamos el circuito y esta es la pantalla rota. Y aquí está el teléfono funcionando sin ningún problema. Ahora bien, fíjense todo el trabajo que nos toca hacer por algo tan sencillo que es un cambio de pantalla. Esto implica más trabajo, implica más riesgos y por lo tanto implica que un cambio de pantalla que antes se podía cobrar un poco económico para un cliente, pues clientes exigentes. Ahora tienen que pagar más por este servicio, ¿verdad? Porque nosotros como técnicos debemos de hacer otro trabajo. Entonces pienso que no es justo para un cliente que esas partes vengan encriptadas de esa manera y que cuando ellos decidan cambiar sus pantallas porque se les antoja, porque se le quebraron, simplemente no lo puedan hacer o les aparezca ese mensaje diciendo que una pantalla no es original cuando sí lo es, o sea, sí es original simplemente porque tiene un número de serie que dice, no, yo no fui fabricado con esta pantalla, les arroja un mensaje ahí, creando un caos, una confusión con el cliente y pues desconfiando como talleres como el de nosotros. Pero Apple, aquí está tu teléfono funcionando perfectamente sin ningún mensaje. Así que cracks, practiquen mucho esto. Un consejo que les doy es... Tómense el tiempo para raspar con el Dremel, háganlo con calma porque esa es la parte un poquito complicada, bajar ese circuito. Pero pienso que si lo hacemos con cautín, que esta es una técnica de un amigo, Dante, que le mando muchos saludos, que lo vi haciéndolo de esta manera y dije, ah, me parece una buena técnica. Entonces vean de que es una técnica que ponemos en menos riesgo a nuestra pantalla y de esa manera pues podemos trabajar un poquito más con confianza de no dañar esa pantalla. Así que cracks, para mí siempre un placer enorme venirlos a saludar. Cuídense mucho y no olviden suscribirse al canal. Así que Apple, nos vemos en la próxima. Bye.